tras el primer impacto de la tragedia que significó el incendio desatado en la planta envasadora Llamagás, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha dispuso el traslado de los damnificados al Polideportivo El Bosque. Personal encargado estuvo recibiendo las donaciones que iban llegando sostenidamente: agua, alimentos no perecibles, ropa, papel higiénico, pañales, colchones, etc. Las donaciones llegaban con personas a pie, en motocar o camionetas. La solidaridad nuevamente estuvo presente. Todos estos productos fueron colocados en salones donde luego se iba acomodando, por ejemplo, los zapatos en pares, la ropa por tamaño y género. Personal sanitario estuvo presente para ayudar a las personas que llegaban en mal estado para darles los primeros auxilios. Además, personal de la comuna yarinense estuvo atenta a que no hubiera desorden, armando toldos para proteger a las personas del inclemente calor. La alcaldesa Berta Barbarán Bustos estuvo en todo momento coordinando y escuchando a la población, explicando lo que se tenía pensado hacer, como el posterior traslado a donde pudieran pasar la noche. Les voy a pedir encarecidamente, solo van a quedarse personal voluntario autorizado y el personal autorizado de la municipalidad y las personas y familiares damnificados y a los que están ingresando con donación. Ahí está la puerta principal. Los damnificados, incluso algunas de ellas con bebés en brazos, pudieron recibir las donaciones que se iban acomodando en bolsas. Quienes también recibieron ayuda fueron las mascotas, pues hubo gente que pensó en ellos y les llevó grandes bolsas de alimentos. Además, personal veterinario los estuvo revisando y vacunando. El párroco Ernesto Mendoza Salva, de la parroquia Jesús de Nazaret, explicó cómo se alojará unas 50 personas damnificadas en el Centro Juvenil Gustavo Prevost, que cuenta con dormitorios múltiples, cocina, baños y comedor. Y hoy estamos con mi Iglesia Católica, el vicariato, estamos acogiendo acá en el Centro Juvenil, la Casa de Retiro, creo que aproximadamente 50 personas, que es un centro juvenil donde se podrá acoger aproximadamente 38 personas con camita, que son camarotes, y lo que sobra ya trataremos de acomodar en colchoncitos en el salón, ¿no? Es una casita donde está preparado especialmente retiro, tiene cocina, baño, todo, comedor, todo, y Centro Juvenil Gustavo Prevost ya está acogiendo a 50 personas del damnificado, ¿ya? Con el transcurrir del tiempo, las personas fueron trasladadas al Centro Juvenil, donde más relajadas algunas se dedicaron a almorzar y hasta llevaron sus mascotas como perros y hasta loros.